Un falso cielo raso desmontable es básicamente una estructura de suspensiones metálicas, fijadas a una estructura portante. En esta estructura se colocan con mucha facilidad las baldosas Eternic de su elección. Para iniciar, lo primero que vamos a hacer es fijar las suspensiones metálicas. Y para esto, debemos decidir qué altura va a tener la habitación terminada. Una vez marcada esta altura en uno de los muros, llevamos esta medida a los demás muros. Luego, bajo esta medida procedemos a instalar el ángulo perimetral. En este caso, como es un muro de drywall, lo estoy colocando con tornillos, pero si fuera un muro de concreto, lo haría con clavos. Ponemos un tornillo cada 45 centímetros. Una vez fijado el perfil perimetral, procedemos a colocar los alambres de donde vamos a sujetar los perfiles principales. Se recomienda alambre número 12. Debemos colocar los alambres cada 1.22 metros, compartiendo la medida del cartabón a ambos lados del ambiente para que quede centrado y con mejor estética. Para que nos sirva como guía, podemos poner cordeles. Así sabremos dónde colocar los alambres sin necesidad de estar midiendo cada vez. Los perfiles principales son los que estructuran la parrilla de suspensión y deberían ser colocados en el sentido de la medida más corta. Estos van colocados sobre el ángulo perimetral y luego suspendidos del techo por los alambres que hemos colocado. A medida que vamos instalando los perfiles principales, los vamos fijando a los cables con un nudo simple. Los perfiles principales van separados cada 1.22 metros. Luego instalamos entre ellos, engrapados, los perfiles secundarios de 1.22 metros de largo cada 61 centímetros, con lo cual formamos la grilla metálica del espacio rectangular de 1.22 m por 61 centímetros, sobre el cual se colocará la baldosa para falso cielo raso de esa medida. Si vamos a utilizar baldosas cuadradas de 61 cm por 61 cm, debemos colocar adicionalmente perfiles terciarios de 61 cm entre los perfiles secundarios. Una vez que hemos colocado adecuadamente la suspensión de perfiles metálicos, debemos nivelar la misma colocando dos cordeles de nylon templados en las diagonales. Finalmente, procedemos a colocar las baldosas. Para colocarlas, debemos levantarlas en forma inclinada entre los perfiles, cuidando de no dañar los bordes. Se recomienda usar guantes para no manchar las baldosas. Una vez introducida la baldosa, acomodarla para que ésta descanse sin dificultad dentro de la grilla de las suspensiones metálicas. Finalmente, con el peso de las baldosas instaladas, revisar que el falso cielo raso esté nivelado. Y no olvides registrarte en www.constructoresdelfuturo.com para ser parte del club y recibir descuentos exclusivos y capacitaciones.